Se ha explicado, el tercer juego esclusas consta de dos complejos, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, y cada complejo consta de tres cámaras y cuatro nichos. En los nichos irán dos compuertas, cuyas dimensiones estarán en función del desnivel de agua, siendo las más altas las que están en el lado de los océanos y las más bajas las que están en el lado Gatún, del lago interior. El sistema, al final, son dos compuertas rodantes que se mueven perpendicularmente a las cámaras y que se recogen en unos nichos, y también se disponen de unos edificios donde está la maquinaria que le proporciona el movimiento. Pueden trabajar las dos simultáneamente o una de ellas porque pueda estar en mantenimiento o porque no se precise. Las magnitudes de las compuertas son 16 compuertas, 8 por cada complejo. Totalizan 50.000 toneladas, se están construyendo en las instalaciones de la empresa Simolai en Italia. Ahí están las dimensiones, desde donde tenemos las más bajas de 22 metros y las más altas de 33, y van desde las 2.000 toneladas a las 4.300 toneladas. Los retos que nos hemos encontrado, una vez superado el diseño previo de ajuste de todos los mecanismos para que cumpla con los tiempos de operación del esclusaje y los propios de los cálculos estructurales que tienen altos requisitos de fatiga y sismo, ha sido la fabricación de unas estructuras metálicas que no son convencionales, y que estas estructuras metálicas están en movimiento, y luego ya la maniobrabilidad o el manejo de las mismas en su fabricación, en su transporte y en su instalación definitiva. En la fabricación de las estructuras, lo que hemos hecho ha sido un despiece de bloques intermedios para su fabricación dentro de los talleres, lo que en construcción naval se denomina armamento adelantado, que es realizar todas las tareas posibles de instalación de todos los mecanismos interiores anteriores al montaje del bloque en su posición definitiva. Con ello lo que queremos es realizar la mayor parte de los trabajos en posición horizontal y en talleres a cubierto, en vez de trabajar en altura y en el exterior. Y luego, en una explanada aparte, se monta la compuerta con el ensamblaje de estos bloques intermedios. Estas estructuras las hemos tenido que dotar de movimientos, luego al final hemos diseñado unos mecanismos de tiro superiores que proporcionan el movimiento con un sistema de cables y motores eléctricos, y que necesitan un guiado mediante rieles en la parte superior y en la parte inferior, que también es por donde soporta el peso de las compuertas. También se juega con la flotabilidad de unas cámaras estancas que están en el interior para disminuir el peso durante el movimiento y con ello el rozamiento y la necesidad del tiro a efectuar. Describiré las compuertas, un esquema general y los principales mecanismos de las mismas, la fabricación, cómo se ha organizado y cómo se han construido las compuertas por bloques, luego el transporte de las compuertas con los sistemas utilizados en el transporte de refuerzos y fijaciones, el transporte marítimo, la descarga, el acopio de las compuertas. Aquí os pondré luego un vídeo de 9 minutos. Y las instalaciones, luego de la situación de las instalaciones de las compuertas con la construcción de los caminos de acceso a las cámaras y todos los embebidos de los mecanismos que ya están prácticamente terminados. Un esquema general de las compuertas. Tenemos la unidad motora situada en el edificio, la propia compuerta rodante. Luego unos topes tanto para la apertura como en el cierre, luego los carriles superiores e inferiores de guiado. En estas secciones transversales de las compuertas podemos ver en la parte inferior las cámaras estancas que están dentro de la estructura, que son las que van a permitir dar flotabilidad y reducir el peso de las compuertas, que en seco pesan del orden de las 4.000 toneladas, en operación pasarán a 300 toneladas. Por encima están situadas luego unos paneles para conformar la geometría de la compuerta y los rigidizadores que sean necesarios. También dentro de estas compuertas hay un montón de instalaciones de iluminación, de lastre, trimado como si fuera un buque para evitar el cabeceo, sentina o recogida de cualquier líquido que se pudiera dar, detención de gases, comunicaciones, control de carga, limpieza de lodos, etcétera. Hago constar que hay 80.000 metros lineales de cables instalados en las compuertas y casi 8.000 metros lineales de tuberías. El primer mecanismo es el de tracción con cables y motores y poleas situadas en la parte superior. Estos cables están en tensión, es similar a un teleférico. En este caso no va colgada la compuerta como una cabina, porque luego irá soportada su peso por los rieles, pero es el mismo sistema de motores y demás.
los tiempos de la apertura y del cierre oscilan entre los 4 y 5 minutos que hemos tenido que cumplir. Y la situación ya lo, en más, las fotos en la situación de José Manuel ya nos lo ha mostrado. Aquí ya se puede ver que ya se están las cimentaciones terminadas donde irá luego toda esta maquinaria. En este esquema vemos los mecanismos de guiado de la parte superior. Tenemos en la parte izquierda un esquema donde va en la parte trasera un tren de guiado. Ese tren de guiado tiene tanto unos rodamientos o ruedas donde se fijan los cables y otros donde van guiados por unos carriles que están dentro de unos voladizos o huecos que hay en los nichos, que lo podemos ver en el esquema inferior central, y luego también una foto de la situación actual ya terminado y a falta de colocación de los rieles. En cuanto al guiado inferior, tenemos esos cajetines que se han hormigonado, bueno, que se dejan sin hormigonar, tanto dentro del nicho como en la perpendicular a la cámara. En ese irá un carril inferior, el cual hemos dotado también de un riel removible intermedio, que ese es para facilitar las tareas de mantenimiento, porque esta será la parte que mayor desgaste sufra por el peso, porque es el que soporta el peso de las compuertas. Luego también este cajetín tiene unos rieles laterales, también para ayudar al guiado de la compuerta. El siguiente sistema son los topes en la apertura y cierre, independiente del tiro que le damos, también por el peso que tienen las compuertas, pues al final terminan siendo frenadas con unos, vamos a decir, unos amortiguadores o neoprenos que están o bien situados en el lado de la cámara o en la parte interior del nicho. También quiero recalcar que también existen también otros mecanismos, unos topes sísmicos, para el caso de que en operaciones de mantenimiento tuviéramos anclada o fija la compuerta en el nicho, si se produjera un sismo, para que no sufriera ni la compuerta ni las paredes de hormigón del nicho. Luego también el sistema de estanqueidad se ha logrado perimetralmente en el... hay una combinación de unas juntas de polietileno de alta densidad y luego unas chapas de grandes capacidades, que lo que también tenemos es que tenemos que cumplir con una filtración muy estricta de 1,5 litros por metro lineal y por minuto. Eso, para que os hagáis una idea, en los 45 minutos que puede durar un esclusaje se harían unas pérdidas de 9 metros cúbicos en ese tiempo. Y la pérdida de agua durante un año de operación, unos 100.000 metros cúbicos, que equivale a la mitad del agua que se utiliza en un esclusaje si no se utilizara las tinas. Estas juntas también tenemos una característica, que por las diferencias de nivel hidrostático de una cara o de otra pueden contraerse y ayudar a este sellado. Luego también tenemos la parte izquierda, la clausura del nicho para mantenimiento, van unas guías verticales que luego podíamos poner como una especie de tape metálico para el caso de que dentro del nicho quisiéramos hacer operaciones de mantenimiento a la compuerta y evacuar el agua de su interior. Y por último, el último mecanismo que quiero poner aquí es unos apoyos de fijación de las compuertas para el caso del mantenimiento. Son 4 por cada nicho doble. En este caso, lo que haríamos es, con el sistema de, con la flotabilidad de las compuertas y el lastre, dejaríamos que subiera más la altura de las compuertas, desencajándole de todos los rieles, hasta que llegaran a una altura tal que en estos mecanismos pudiéramos anclarlas. Luego, ya una vez ancladas, con la clausura del mecanismo anterior, evacuamos el agua en su interior y la compuerta quedaría suspendida para poder hacer los trabajos en la parte inferior de las compuertas. Al revés, una vez ya terminado, inundamos, subimos a tal cota que la desencajamos y ya la podemos volver a poner en su sitio. Una vez explicado los mecanismos, ahora voy a decir cómo se ha organizado y los talleres que han intervenido en la propia fabricación de las compuertas. Han intervenido 5 talleres de la empresa Simolay. En algunos se han realizado el despiece y el armado básico, en otros se han ido armando los bloques de las compuertas, en otros el armado de los elementos de guiado y embebidos, en otro el montaje de los elementos mecánicos, motores y cables y poleas, como podéis ver ahí en los esquemas.
han sido 3 años de trabajo. Las primeras chapas llegaron en octubre del 2011 y se espera que con el embarque en diciembre de este año dar por concluidos los trabajos. En los meses de mayor carga de trabajo han estado trabajando 1.200 trabajadores en todos estos talleres. Incluso ha habido necesidades de tener que apoyarse en talleres de la zona. En este mapa podéis ver la situación de estos talleres situados en la región de Venecia, Trieste, en el noroeste de Italia, en donde hemos tenido los talleres de Polchenigo, Roero, San Quirino, que luego se trasladaban todos los elementos a formar las compuertas en el taller de San Giorgio, que tiene un canal fluvial para poder dar acceso al mar Adriático. He puesto el puerto de Trieste, que es el puerto de alto calado que hay en la zona, para poder, que luego es necesario para los buques de transporte especial que van a llevar las compuertas a Panamá. El acero se fabricó por la acería de Ilva, que es en Taranto, en el suroeste, que es la acería más grande de Italia, y el límite elástico de este acero es de 460 newtons por milímetro cuadrado. La construcción de las compuertas por bloques se han descompuesto en los 4 bloques inferiores, que son los que tienen las cámaras de flotabilidad, y los superiores, que al final lo que tienen son los paneles que le dan la superficie o la cara exterior y las correspondientes rigidizaciones para mantener la estructura. Los bloques inferiores de la cámara de flotabilidad, sus dimensiones son de 15 metros por 10 y por 7,5, y el peso sobre las 300 toneladas, y los superiores con las mismas dimensiones y de peso la mitad. En el taller de Polchenigo se hicieron los planos de detalle, la división de los subcomponentes de cada bloque, marcos, laterales, vigas, nodos, paneles, en función del bloque al que le correspondiera. Simolai construyó un taller adicional, el de Altuña, de 10.000 metros cuadrados, situado al lado de Polchenigo, para poder dar abasto con este proyecto. En estos talleres se recibían las chapas, cuyas dimensiones eran de 15 metros por 2,5. Los espesores máximos que hemos tenido han sido de 110 milímetros. Se realizaba el corte de las planchas, el montaje de las vigas en T. Luego, con posterioridad, se formaban los marcos, las vigas, los refuerzos o rigidizadores sobre los paneles. Solo por un orden de magnitud, los rigidizadores de piel en la chapa exterior que se han hecho ha sido de 80 kilómetros en la totalidad de las 16 compuertas. Una vez construidos estos paneles tipos terminados o marcos, y los marcos se transportaban al taller de San Giorgio, que está situado a 80 kilómetros con transporte convencional sobre camión. En este taller de San Giorgio se realizaba el ensamblaje y la soldadura. En este caso estamos hablando de un bloque de flotabilidad, está formado por 25 paneles, y luego, una vez que se terminaba, se aplicaba lo que os he explicado antes, de que se realiza todo el montaje de instalaciones y pintado que podamos para luego no tener lo que hacer en altura. Igual, el otro tipo de bloques, donde se van uniendo los marcos más pequeños, marcos más grandes, luego se le colocan los paneles de las caras exteriores y ya finalmente también se le realizan las instalaciones que corresponda y la pintura. En el exterior del taller de San Giorgio se ha construido una explanada, es proceso para este proyecto, y también un muelle fluvial, y ahí se realizaba el montaje de los bloques. Se apoyan sobre unos enanos y unas vigas transversales que luego serán necesarios para el transporte. Se disponía de una grúa de 600 toneladas para el ensamblaje de los bloques, que permiten una holgura de 6 milímetros, porque al final la soldadura de ensamblaje es de penetración completa de ese espesor. Una vez ya montado toda la compuerta, se realizan las conexiones interiores de las instalaciones que previamente ya tenían montados los bloques, se realizan las pruebas finales de flotabilidad, etcétera, se realiza luego ya la segunda capa de pintura y definitiva. Aquí tenemos unas fotos de las maquinaria empleada de soldadura de oxicorte continua, también de otras soldadoras continuas automatizadas, incluso de líneas automatizadas para la soldadura de esa ingente cantidad de rigidizadores, incluso también robotizados los transversales a los anteriores rigidizadores. Fotos del transporte de estos paneles, que al final las dimensiones que tenían eran de 15 metros y podían ser transportadas en transporte convencional.
fotos ya de dentro de los talleres de San Giorgio, donde se pueden ir viendo cómo se van montando los distintos paneles, incluso pues como si fuera pues una línea de fabricación de coches, donde en sucesivas fases se van montando. Se pueden ver incluso en algunos que se están montando, y en los del fondo ya se están haciendo las instalaciones y la pintura definitiva. Igual aquí luego ya se sacan a la explanada. Ahí tenemos a la grúa de 600 toneladas. También se apoyaba en un grúa pórtico de 320 toneladas y 40 metros de altura. Aquí estáis viendo luego también soldaduras que se hacían en el exterior, que son las que se han intentado minimizar lo más posible, pero que han tenido que ser efectuadas como si tuvieran las mismas condiciones del interior de los talleres. Aquí un detalle de la grúa torre. Del pórtico. Luego aquí también igual, pues en la explanada se iban igual, la misma línea de montaje en donde se iban haciendo las distintas operaciones y con distinto grado de avance de las compuertas. Finalmente una fotografía aérea de la zona de los talleres. Aquí también en el taller de San Giorgio también tuvo que ampliar Chimolay los talleres para poder dar abasto con este proyecto y la construcción de esa explanada y del puerto fluvial. En el taller de San Quirino, la fabricación de los elementos de guiado y embebidos. Estos elementos se han intentado llevar a la obra montados en lo más posible también en las compuertas, y si no, pues han tenido que llevar en contenedores. Han llevado estos, aún así hemos tenido que llevar 140 contenedores. Luego, en el taller de Carmiñano, se realiza por la recepción de los distintos elementos para los mecanismos, el montaje de los mismos, las pruebas y luego el desmontaje para que pudieran también entrar en contenedores y luego poder montarse fácilmente en Panamá. Se han llevado en 250 contenedores. Una vez ya que os he explicado rápidamente la construcción en los talleres, para el manejo de estas compuertas, lo que se hizo fue, se trabajaba sobre unos enanos de hormigón y 7 vigas transversales a los que, donde se iba soldando y disponiendo la construcción de la compuerta. Luego, estas vigas transversales se le podían luego hacer con uniones atornilladas una ampliación, porque para el manejo o el traslado se necesitaban 4 carros de transporte terrestre autopropulsado y no entraban dentro de la sección. A estas vigas transversales ampliadas se les unía mediante bulones en la parte inferior en la parte media del primer bloque. Con esto también se le dotaba también de mayor estabilidad en las operaciones. Aquí tenemos detalles de estas vigas transversales inferiores, de las uniones atornilladas, secciones transversales. Aquí fotos pues donde en el inicio están los enanos de hormigón y ya las vigas transversales dando el inicio a los trabajos, hay más avanzado. Luego esta misma disposición de enanos, pero en este caso en vez de hormigones, de hormigón metálicos, era lo que hemos soldado en las plataformas de los buques, que luego voy a explicar a continuación, y aquí es donde fijábamos la estructura y también los puntales para dar en este caso estabilidad en el traslado marítimo de las compuertas. Y finalmente la foto de la derecha, ya una vez recepcionado en Panamá, el mismo sistema para movilizarlo, y ya algunas de las compuertas otra vez que ya están puestas sobre sus enanos de hormigón. Todos estos elementos auxiliares de vigas transversales, puntales y demás han totalizado 1.500 toneladas. Igual aquí también viendo cómo se descarga del buque, que luego ya os lo enseñaré en el vídeo. Igual lo mismo, los carros autopropulsados, que al final tienen 400, hemos contado entonces con 480 ruedas, que transmiten al terreno una carga de 10 toneladas por metro cuadrado en profundidad. Aquí, bueno, ahora el transporte, propiamente dicho. Primero tenemos el transporte desde las instalaciones de los talleres de San Giorgio hasta el puerto de Trieste, una primera parte del transporte fluvial. Ahí hemos tenido que desmontar, bueno, 8 veces, porque ya han llegado 8 compuertas y nos faltan otras ocho veces más, unas líneas de alta tensión para poder pasar. Luego también en la parte del mar Adriático las condiciones eran que si se superaban los 55 kilómetros por hora se tenía que abortar la operación. Tenemos, como se ha utilizado, una barcaza, como se puede ver en los esquemas inferiores.
luego el siguiente transporte, la barcaza llegaba a los muelles del puerto de Trieste, donde estaba el buque de traslado que permite grandes cargas. Tenemos ahí de más de 130 metros de plataforma y 80 metros, digo, y 80 y 40 metros de ancho. Tenía un calado de 11 metros, por lo cual hemos tenido que ir al puerto de Trieste. La duración de la travesía entre Trieste y Panamá ha sido de entre 25 a 30 días. Ah, se me ha olvidado, en Trieste las operaciones van con una compuerta hasta totalizar cuatro, con lo cual entre los tiempos de carga, el traslado interior y la descarga, el barco está unos 15 días en el puerto de Trieste. Luego llega ya el buque con las cuatro compuertas a un muelle especial que se ha fabricado, que os lo he mostrado antes en el vídeo José Manuel, donde se recepcionan las cuatro compuertas y donde tiene capacidad para acopiar más. Luego, ocho de esas esclusas tendrán, de esas compuertas tendrán que pasar por el canal interior para llegar al lado pacífico, y en unas barcazas similares a las utilizadas en Italia. Y aquí el único hándicap es que, mientras que en el Atlántico no tenemos problema con la carrera de marea de apenas 20 centímetros, en el Pacífico tenemos menos ventana de trabajo porque la carrera de marea son 5 metros. Unas fotos con los muelles que se han construido para la recepción de las compuertas en el Atlántico, de gran calado para buques especiales de carga pesada, y una plataforma de acopio de 12 metros. Y en el Pacífico, que ya se están terminando ahora la construcción del muelle, y contará con una plataforma para acopiar 8 compuertas. Fotos con la descarga de las compuertas del buque. Más detalles de los cuatro carros autopropulsados que soportan el peso de las compuertas. El primer envío de cuatro compuertas llegó en agosto del 2013, el segundo ha llegado en junio del 2014. Se espera que el tercer envío llegue a Panamá en octubre del 2014 y el último en enero del 2015. Ahora os voy a poner aquí un vídeo. Vale. Aquí estamos en la recepción de las chapas que venían de la acería, su preparación para iniciar en la línea de corte. Aquí la máquinas de corte automatizado. Igual aquí ya la soldadura de la parte superior de las vigas en T. La preparación de las chapas de piel. Las chapas de piel o chapas exteriores, sus espesores oscilan entre los 22 a 30 milímetros de espesor. Aquí está la línea automatizada de soldadura de rejizadores, preparaciones del corte previos a la soldadura. En el taller de Carmiñano, el montaje de los distintos motores, poleas. Aquí está una operación, una vez ya terminado todo el montaje, se instaló y se hicieron todas las pruebas para ver que cumplía con las fuerzas requeridas y las especificaciones. Ahora veréis, ahora cuando se vuelve la cámara, os da un orden también de magnitud de este sistema de tiro, y entre medias está el ancho de una de las compuertas. Todo esto luego se ha desmontado y ya una vez probado, pues para minimizar los tiempos de espera en Panamá. Aquí, distintos trabajos de conformación de los bloques, de las uniones de los distintos paneles. En el taller aquí, esta parte del vídeo que estáis viendo, este es el tren de guiado superior. Un poco para que vean los órdenes de magnitud de los elementos involucrados. Ahí es donde luego en la parte de arriba estarán situados las ruedas que se fijan a los cables. Aquí también
parte de en ya San Giorgio, el montaje ya terminado de una de las cámaras inferiores, donde se ven ahí las cámaras de flotabilidad. Aquí el montaje de otro de los elementos superiores, la grúa de 600 toneladas. Luego ya, aquí en este caso ya está con la segunda pintura y ya están puestos los puntales. Aquí se están soldando esos elementos auxiliares que han totalizado 1.500 toneladas, los puntales. El pórtico urba que os había comentado. Y ya una vez aquí construido, en este vídeo podemos ver cómo se van introduciendo los cuatro carros autopropulsados terrestres, y una vez que ya están puestos los cuatro, proceden a elevar la compuerta para separar su peso de los enanos. Una vez ya montado, pues ahora sería aquí la carga en la barcaza. Esta operación dura pues sobre mediodía. Aquí estamos viendo cómo empieza a cargar en la barcaza. La barcaza va controlando su lastre para la que, en la medida que va recibiendo el peso de la compuerta, va nivelándola, y los otros movimientos los van absorbiendo los carros de transporte terrestre. Una vez ya la compuerta fijada encima de la barcaza, pues se procede al transporte por el cauce fluvial. Aquí al fondo se ven las líneas de alta tensión que cada vez que pasamos tenemos que desmontar. La llegada de estas barcazas ya al puerto de Trieste. Aquí la operación de traspaso de la compuerta desde la barcaza al buque de transporte de cargas especiales de gran tonelaje. Igual podéis ver los enanos metálicos que están soldados en las plataformas. El traspaso de las compuertas de un buque a otro. Igual aquí también los lastres y la flotabilidad de ambos buques van intentando mantener la horizontalidad del movimiento, según van uno perdiendo carga y el otro ganándola según se va introduciendo la compuerta. Ahí se pueden ver también un detalle los enanos sobre los que se anclan los puntales. Con este sistema de anclaje de los puntales, en este caso en el buque que ha transportado las compuertas a Panamá, permite atacar olas de entre 7 a 9 metros en función de la dirección del viento, dotando a este buque con esta carga tan alta de una importante estabilidad. Dejando ya aquí el puerto de Trieste y para iniciar los 25 a 30 días de travesía por el océano. La llegada de las compuertas a Panamá, a la zona de Colón, en las esclusas del Atlántico. A la derecha podéis ver al fondo las esclusas existentes, y en la parte izquierda, que es por donde vamos a entrar, ya por el cauce de aproximación, que ya está dragado para buques post-Panamás. En este caso, este buque es un post-Panamás, o sea, ya contamos con el calado suficiente para poder llegar a la zona de las esclusas del Atlántico. Podéis ver, por ejemplo, en la parte final, las últimas dos compuertas ya llevan parte del tren de guiado. En la medida que se puede, se han ido transportando en el barco. Aquí esta es la operación más complicada, porque aunque estaba dragado el canal, al ponerle en perpendicular el buque, contábamos con 5 metros de margen en la zona, en el ancho dragado
efectivo con la profundidad requerida. También aquí el buque ha tenido que ser amarrado, todas las instalaciones de este puerto, vamos a llamar provisional, pero ha tenido que ser homologado con sus bolardos, todo, porque si no las compañías navieras, bueno, la compañía naviera, las aseguradoras no se hacían cargo de ningún desperfecto o cualquier incidente que hubiera pasar si todo no estaba perfectamente homologado. Aquí vemos cómo se descargan las compuertas, se van introduciendo lo mismo, los carros autopropulsados. Podéis ver ahí que incluso cada rueda permite su desplazamiento en vertical independiente para adaptarse, en este caso, a la diferencia del buque con el muelle. Aquí se produce, se va descargando, la descarga dura una hora. Aquí en el Atlántico, pues lo comenté antes, la carrera es apenas de 20 centímetros y en el Pacífico tendremos más restringido los tiempos de operación por la carrera de marea, porque obviamente ese desnivel no lo puede suplir el buque. Tenemos aquí, he querido dejar solo este trocito del vídeo para que veáis la capacidad de giro que tienen estos carros autopropulsados, y este giro será muy similar al que luego haya que hacer para la introducción de la compuerta dentro del nicho. Y ahora brevemente os voy a hacer una explicación de las instalaciones de las compuertas. La instalación ya de las compuertas que nos queda es trasladarla desde su lugar de acopio por unos caminos que ya nos lo ha enseñado José Manuel en el vídeo. Luego, el giro que os he comentado para su introducción dentro de los nichos, ahí se va a contar con una holgura de 16 centímetros. 16 centímetros en un elemento que mide 60 metros de largo y 30 metros de alto. Luego, una vez que se introduce en el nicho, hay cuatro gatos con sus correspondientes torretas que lo que harán será izar la compuerta hasta la altura tal de los apoyos que os enseñé en el mecanismo de mantenimiento. Ahí anclarán la compuerta y se podrán hacer todas las operaciones de montaje de los rieles y de las juntas. Una vez que luego ya se inunde y se termine la construcción, pues ya serán desancladas. Este es un montaje en seco, lo que nos permite es que en función de los nichos que vayan terminándose y los embebidos que hayamos terminado, podemos montar la compuerta que corresponda de acuerdo con la programación de la terminación de los hormigones. En un montaje convencional o en húmedo, el transporte se realizaría flotando desde la compuerta hasta su nicho, con lo cual tendríamos que ir haciendo el montaje desde las esclusas inferiores. El sistema tendría que estar funcionando para luego colocamos la compuerta, rellenamos la esclusa, utilizamos la propia esclusa para volver otra vez a subir en cota las siguientes compuertas y con lo cual aumentaríamos los tiempos de montaje, que no es en este caso al hacerlo en seco. Luego los trabajos que estamos haciendo, que se ha visto en el vídeo, la construcción de la pista de acceso, que es una pista de 20 metros de ancho que tiene 30 centímetros de hormigón armado, la propia pistas que se están haciendo para los desniveles que hay entre las esclusas, dado que los carros de transporte terrestre solo admiten una pendiente máxima de un 6%. Y luego finalmente, en el estado ya en el que estamos, con ya prácticamente todos los nichos, con todos los embebidos, los topes, que podéis ver en la parte izquierda, tanto en el lado frontal como en el lado de las propias cámaras, mecanismos para las juntas, los propios apoyos para el mantenimiento. Bueno, como no hemos realizado ninguna instalación de una compuerta, no tengo material audiovisual, pero bueno, en una próxima conferencia, cuando lo tengamos, pues con mucho gusto se lo mostraré. Muchas gracias.
Perdón, ¿alguna pregunta? No sé, disculpar si he sido un poquito rápido, pero creo que podemos para intentar recuperar un poco la programación. Muchas gracias.